Bendiciones para todos. A ver si me confirman, si ahí me escuchan. Tuve que hacer algo urgente con mi teléfono porque tenemos una dificultad técnica que no podemos subsanar y no quiero perder la oportunidad de orar. Quiero saber si me escuchan, si hay un sonido al menos mejor, si podemos orar juntos. Confírmeme, por favor, para iniciar mi oración de esta mañana y poder compartir este tiempo espiritual. No vamos a dejar que el diablo, por ningún motivo, nos obstaculice los planes que Dios tiene con todos nosotros. Así que le invito para que me confirme si me estás escuchando bien, si es agradable el sonido, si se puede escuchar, si se puede orar de esta forma. Confírmame, por favor, para yo estar más tranquilo. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias. A ver si me dicen si me están escuchando bien. Perfecto. Ok. Bueno, si me están escuchando. Ok, perfecto. Así que vamos a iniciar nuestra oración de hoy tratando de orar de esta forma. No estamos con toda la parte técnica, pero tenemos toda la parte espiritual que es la que nos importa para poder, ya me quité el otro micrófono que tenía por aquí, para poder sacarle a este tiempo el mejor provecho. Te invito para que hoy oremos por nuestros hijos. Esa es una de las grandes necesidades y es una de las banderas que nosotros como ministerio hemos asumido. El futuro de nuestros hijos atendido más que desde lo humano, desde lo espiritual. No es que lo humano no sea importante. Tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que instruirles, tenemos que darles todas sus necesidades físicas y materiales. Obviamente eso es parte de la responsabilidad de un padre, pero la primer responsabilidad de un padre es prepararle el destino profético a su hijo. Un texto que todos conocemos. La Biblia nos habla de instruye al niño en su camino y para cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que al niño hay que instruirlo en su camino, en el camino de él, en el destino profético que Dios le ha trazado. Nuestros hijos no nos los dan para que nosotros los mandemos por el camino que a nosotros mejor nos parezca, sino para guiarlos por el sendero que Dios les ha trazado. Así que dentro de eso, nuestro ministerio, dentro de esa realidad, nuestro ministerio ha asumido la responsabilidad de orar por nuestros hijos aún desde antes de tenerlos. Es más, los jóvenes que aún no se casan tienen una obligación espiritual de orar por sus hijos. No vamos a dejar que nuestros hijos vengan al mundo sin haberles preparado un camino de fe, de gloria, de estabilidad, con el cual ellos puedan serle útiles a Dios. Una de las cosas más importantes para que nuestros hijos puedan cumplir el propósito es que se casen con las personas adecuadas. Tú no vas a poder decidir por tus hijos con quién ellos se han de casar. Es su responsabilidad. Ellos llegarán al momento en que escogerán con quién comparten la vida. Pero antes de que llegue ese momento, hay que orar para que ellos estén lúcidos y con claridad espiritual, no solo para escoger la persona que más les guste, sino la persona que más les sirva y les convenga para los planes de Dios. En el caso de los que ya tenemos hijos mayores, nuestra responsabilidad es orar para que el hogar de nuestros hijos sea una plataforma adecuada por medio de la cual Dios pueda fluir y en esa plataforma llamada familia, nuestros hijos puedan levantar los hijos de ellos que puedan asimismo ser instrumentos de Dios. No olvidemos, herencia de Jehová son los hijos. Sí, la herencia que le dejaremos a Dios cuando nos vamos de la tierra son nuestros hijos. Y no está bien dejarles un montón de problemas a Dios, a la iglesia, a la sociedad. Oremos y clamemos para que nuestros hijos sean la gente adecuada, preparada, no solo por Dios, no solo humanamente, sino con oración constante que les abra el camino para que nuestros hijos puedan ser la gente que Dios va a usar el día de mañana. Así que les invito para que en nuestra oración de hoy nos enfoquemos en el hogar de nuestros hijos. Les invito para que cierren sus ojos y librando toda la dificultad que hemos tenido hoy, oremos de esta forma menos técnica, pero muy agradable, porque estamos juntos y tenemos el Espíritu con nosotros. Me confirman la última vez si me están oyendo bien, porque no tengo retornos, así que no sé cómo está saliendo el sonido. Espero que esté saliendo medianamente bien. Me confirman, por favor, antes de empezar la oración.
está bien el sonido? Perfecto. Así que le invito para que cierre sus ojitos y oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en este nuevo día por la alegría que nos das de estar juntos. Gracias, Padre, porque aunque tengamos dificultades en la parte humana y técnica, nuestro espíritu está dispuesto para orar, clamar y estar cerca de ti, Señor. Nuestro corazón te anhela, nuestra carne te desea. Necesitamos cada día estar cerca de ti, Señor, y recibir de tu oportuno socorro. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos que hoy están conmigo en esta oración. Gracias por sus vidas, gracias por cada persona que hoy se acerca hasta este lugarcito de oración, un lugar privado entre nosotros y tú, donde esperamos que tu Espíritu no solo escuche nuestra oración y la lleve al cielo, sino que nos bendiga abundantemente y que nuestra oración pueda traer paz, gozo, tranquilidad, estabilidad para nuestra vida en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos sobre esta oración y quito todo estorbo en los aires. En el nombre de Jesús, entro a orar y a pelear por esta generación, Padre. Una generación que tú estás construyendo para darle al mundo un regalo, y es hombres y mujeres preparados en fe, determinados a un propósito. Hombres y mujeres constituidos por el cielo y preparados en oración por sus padres para que puedan ser el instrumento tuyo. Padre, queremos dejarte nuestros hijos como una herencia. Queremos que tú recibas a nuestros hijos preparados, direccionados, para que puedan cumplir el propósito. Que nuestros hijos no sean hijos de la sociedad ni de la cultura, sino que sean hijos tuyos, que te conozcan, que sepan que hay un plan desde el cielo, trazado desde antes de la fundación del mundo. Un plan que fue monitoreado por ti desde el vientre de la madre de nuestros hijos. Por eso, Padre, yo te pido que tu gracia esté con ellos y que a través de nuestra oración podamos conectarnos con tu propósito y que nuestros hijos estén conectados a tu propósito. Como autoridad espiritual de nuestros hijos, venimos a clamar a ti, mi Señor, pidiendo para ellos bendición y pidiendo también que todo estorbo del diablo contra nuestros hijos sea cancelado. En el nombre de Jesús, yo declaro que se allana un camino, que se abre una senda para que nuestros hijos puedan cumplir con el propósito que tú les tienes, Padre. Danos la sabiduría y el liderazgo para conducir a nuestros hijos a tus pies, conducirlos hacia la cercanía contigo, que nosotros seamos un instrumento por medio del cual nuestros hijos te conozcan, te experimenten, establezca una relación contigo y confíen sus vidas a ti, mi Señor. Yo te doy gracias en este día por todos mis hermanos que nos acompañan en esta oración. Bendigo sus vidas y bendigo también, Padre, todo lo que ellos hacen en este día para poder mantenerse fuertes y firmes. Que esta oración de hoy, con todas estas interrupciones que hemos tenido y obstáculos, represente vida, represente crecimiento, represente estabilidad, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo y bendigo a todos mis hermanos que hoy me acompañan, declarando sobre ellos gracia y paz para este nuevo día, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, abre los cielos a nuestro favor y bendícenos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos llegar a tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para estar cerca de ti. En el nombre de Jesús, nos amparamos en el poder de la sangre de Cristo para entrar a tu presencia, humillados delante de tu santidad y tu grandeza, pero asimismo nos levantamos con autoridad contra toda obra del diablo, toda obra del enemigo, toda obra del maligno, y declaramos, Padre, a nuestros hijos benditos y a nuestros hijos llenos de gracia dentro de todos los planes que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, pido que tu bendición esté sobre nosotros en esta oración y que ella traiga como resultado estabilidad y bendición para nuestras generaciones. Oro, Padre, no solo por los hijos que nosotros tenemos hoy, sino por los jóvenes que tal vez
no se han casado y esperan un día traer una generación para ti. Yo te pido que les ayudes por los que están casados y aún no tienen hijos, por los que tienen perspectivas de tener hijos, Padre. Los bendigo, declaro gracia, declaro que los hijos de mis hermanos serán hijos de gloria, hijos de paz, hijos de justicia, hijos de tu gracia, hijos de tu poder sobrenatural, que llevarán una marca dentro, y es la marca de ser hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo para cumplir una misión en la tierra, en tiempos de convulsión y de dificultad social. Levanta una generación que nos supere a nosotros, una generación que llegue más lejos, una generación que pueda ser solución para un mundo entorpecido por el pensamiento liberal y por tantas y tantas ideas irracionales y fuera de orden espiritual. Yo te pido que esta generación sea una generación llena del Espíritu, pero además una generación de hombres y mujeres inteligentes, con un gran coeficiente intelectual, que puedan razonar con el mundo que está embuido en su propia frialdad, en su propio pecado, en su propia tiniebla. Yo te pido que esta generación sea de gracia y de bendición. Por eso, Padre, que el hogar de nuestros hijos sea bendito, y para eso yo te pido que haya bendición en nuestro propio hogar. Bendice nuestra casa, la relación con nuestro cónyuge, para que en todo lo que hagamos nuestros hijos tengan una plataforma adecuada también, y que nuestros hijos, a través de un hogar sólido y fuerte, puedan caminar en bendición y construir su propio destino. Abre los cielos para nuestros hijos, dispón una gloria para ellos, Padre. Oro por cada uno, oro por los que ya están casados. Guárdales, protégeles, bendíceles su hogar, bendíceles su familia, bendíceles el destino. Declaro gracia, protección sobre ellos, control sobre sus sentimientos, control sobre su relación de familia. Oro por los hijos que no están casados, bendícelos, rodéalos de la gente adecuada, llévalos en paz y en bendición, y prepárale la persona adecuada para que puedan cumplir tu propósito. Padre, oro por los jóvenes que aún no se casan, una vez más clamo por ellos, para que en la escogencia tengan presente la voluntad de Dios, para que no se dejen llevar por sus meras sensaciones, sino que puedan ser guiados por el Espíritu Santo para compartir su vida con las personas adecuadas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por nuestras generaciones. Las consagramos al servicio tuyo, Padre. Traemos hijos para que te sirvan. En el nombre de Jesús, vamos a hacerlo. Yo lo hago, tú lo haces. Vamos a orar por nuestros hijos, entregándoselos al servicio de Dios. Padre, pongo mis hijos delante de ti. No habría un honor más grande para mí, y es que tus hijos te puedan, que mis hijos te puedan servir. Pongo mis hijos a tu servicio, Padre. Llénalos de gracia, llámalos al ministerio, úsalos, Padre, para tu obra, que sean carbones encendidos por el fuego del Espíritu Santo, que salven vidas, que restauren naciones enteras. Que mis hijos te sirvan, que mis hijos sean portadores de una gloria superior a la que yo pueda ver, que ellos continúen con mis banderas. Usa mis hijos para tu servicio, Padre. Los pongo delante de ti con la autoridad que tengo como Padre. Yo declaro gracia sobre mis hijos y bendición para que te puedan servir con pasión, con amor, todos los días de su vida, Padre Celestial. Oro asimismo por el destino profético que le has trazado a cada uno de mis hijos, porque a cada uno los conoces por nombre. Sabes quiénes son, tienes un plan para ellos. Han sido parte de una oración, parte de un clamor, parte de una intercesión viva y constante. Por eso, Padre, activa el destino profético de todos mis hijos. Pongo en tus manos a Natalia, a Melina, a Isabela, a Judá. Los pongo en tus preciosas manos y pido que se active el destino profético, el plan trazado por el cielo. Con autoridad te lo digo, Padre, ciérrales las puertas que no conducen a tu destino y ábreles las puertas que conducen a lo que tú has planeado para ellos. Bendice mis hijos y prospérales. Ayúdales a caminar de tu mano todos los días de su vida. Activa el destino profético para eso. Despierta el espíritu de ellos. Despierta espíritu de amor a ti, amor a tu presencia. Despierta en mis hijos un espíritu de oración, de clamor y de intercesión para todos los días de su vida. Despierta en mis hijos amor por la palabra, revelación de la palabra, lucidez para entenderla, capacidad para explicarla. Líbralos de la soberbia, líbralos de creerse dueños de la verdad, e inyéctales un espíritu de humildad para oír, para bendecir, para recibir a otros y
llevar la palabra con pulcritud a otros, que mis hijos sean presentados como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Por eso, Padre, clamo para que la unción del Espíritu de Dios fluya sobre ellos y ellos te conozcan, no solo de oídas, no solo por el testimonio de mi vida, no solo por la predicación que puedan escuchar, sino que mis hijos tengan un contacto contigo y que sus corazones establezcan una relación personal con tu amor y sean cautivados por ti como he sido cautivado yo. De la misma pasión que has puesto en mi corazón, dáselas a mis hijos con un incremento, Padre. Dales una pasión aún mayor, una pasión que los haga vivir para ti todos los días, esforzarse y trabajar por el amor que sienten por ti, Padre Celestial. Oro asimismo por el desarrollo en la vida profesional de mis hijos. Bendíceles su destino financiero y su desarrollo profesional y técnico. Dales capacidad intelectual para ser los mejores en cada área. Hago demanda al espíritu superior que estaba en Daniel y que ahora nos ha sido dado sin medida a todos los que creemos en ti. Que mis hijos desarrollen habilidad mental, la capacidad de Cristo sobre ellos. Bendícelos a nivel profesional para que los conocimientos que adquieran sean potencializados por el poder del Espíritu de Dios. Ábreles puertas, Padre, para que puedan tener empleos adecuados. Rodéalos de gente influyente para que mis hijos, con tu poder y tu unción, estén puestos en lugares de influencia y así tu palabra corra y tu luz alumbre sobre todos los hombres. Prepárales a mis hijos un lugar donde puedan devengar su dinero y su bendición, que sean hombres y mujeres de prosperidad, hombres y mujeres de bendición financiera. Sobre todas mis generaciones reprendo toda miseria, toda pobreza, toda cadena y todo yugo ancestral de miseria se rompe y se corta sobre mis generaciones, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos. Prospera a mis hijos, Padre, dale los recursos, pero para eso ayúdame, Señor, a formarles física, humanamente y espiritualmente, para que puedan tener los recursos, alcanzarlos y no dejarse manejar por ellos. Dale a mis hijos un corazón con más carácter que el que puede generar el dinero y la posesión. Dales a mis hijos un carácter cimentado en tu palabra, hombres y mujeres de principios a los cuales el dinero no los corrompa, no los dañe, no los saque del foco. Por el contrario, que cada bendición que tú les des los enamore más de ti, que con los recursos la humildad en ellos crezca, la generosidad crezca, el amor por los pobres crezca. Bendice mis generaciones, que sean auxiliadores de los más necesitados. Para eso dales el recurso. Yo hago demanda a tu palabra, que dice que no se ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre Celestial, no habrá mendigos en mi familia, no habrá pobres, no habrá escasos, habrá por el contrario abundancia, serán prósperos en todos los que emprendan. Mis hijos, yo mismo los he plantado junto a tus corrientes de agua, yo los he puesto allí, las raíces de ellos están cimentados en ti, Padre, yo me he ocupado de sembrarlos junto a ti, por eso hago demanda a lo que dice el Salmo 1, si son árboles plantados junto a tus corrientes de agua, mis hijos darán fruto a tiempo, su hoja no caerá y todo lo que hagan va a prosperar. Mi oración de esta mañana es regando esa semilla, regando esas raíces, orando para que fructifiquen, entregándoles, Padre, desde el cielo la bendición que les permita caminar en gloria y avanzar hacia los propósitos que tú tienes con mis generaciones. Oh Padre Celestial, pongo en tus manos mis hijos y pido asimismo, Padre, por los demás que vendrán. Oro por las esposas y esposos de todas mis generaciones. Estoy clamando, Padre, para que se rodeen afectivamente de las personas adecuadas. Y con mis hijos clamo por todos mis hijos espirituales, por los jóvenes, jovencitas que aún no se casan, por las personas que están solas y requieren de alguien. Oro por el esposo adecuado para esa mujer que te servirá eternamente, Padre. Oro por la esposa adecuada para ese hombre que necesita una compañera para hacer la vida y el ministerio. Intercedo, Padre Celestial, para que tú los rodees de las personas adecuadas. En el nombre de Jesús, reprendo todo poder diabólico que quiera traer la persona inadecuada. Mis hijos estarán casados con gente espiritual, con gente que te ame, con gente que te respete, con gente que te conozca. Oh Padre Celestial, por mis hijos que aún no se casan, por Isabela y por Judá,
estoy clamando, Padre Celestial, por las personas adecuadas. Rodéalos, prepárales una esposa para mi hijo, un esposo para mi hija, preparados con antelación por el cielo, de acuerdo al carácter, de acuerdo a la necesidad de mis hijos. Dale a mis hijas, mujeres, hombres con autoridad espiritual que las amen, las protejan, las bendigan y las ayuden a llegar al destino profético. Yo declaro que mis hijas no manipularán sus maridos. Mis hijas serán mujeres sujetas a ti con amor, a un esposo que te ama y que es un gran pastor de casa. Por mi hijo, hombre, lo bendigo. Yo le declaro que tú le preparas la esposa adecuada. Y bendigo, Padre, esa mujer que está preparada. Tal vez estará en el vientre de una mujer preparándose para venir. Dótala de toda la unción necesaria para que pueda ser una ayuda idónea. Declaro que mi hijo no será manipulado por su mujer. Declaro que mi hijo podrá conducir a esa mujer a tu gloria. La bendecirá y la hará feliz a través de una vida de santidad. Con ellos bendigo todos mis nietos. Declaro gracia a mi primogénito de los nietos, Samuel. Le bendigo su esposa. Tú se la preparas. Una mujer adecuada para que camine en victoria y para que cumpla tu propósito. Y por todos los nietos que vendrán. Y mis bisnietos y tataranietos. Y hasta cuando yo me vaya de esta tierra, Padre. Tu unción mantenga cuidado por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, mis bisnietos y todos sus hogares. Rodea a mis hijos y a mis hijas y a todas mis generaciones de las personas determinadas por el cielo. Escrito está: el que haya mujer, haya la gracia y la benevolencia de Jehová, el favor tuyo, Padre. Por eso te pido que mis hijos sepan hallar la persona adecuada, hallar a aquella persona determinada por el cielo para cumplir el propósito aquí en la tierra, Padre Celestial. Oro por la estabilidad de esos hogares. Serán hogares fuertes, sólidos. En el nombre de Jesús bendigo la unión matrimonial, el lecho sin mancilla, la fidelidad entre esposos. Declaro que en mi familia habrá fidelidad entre esposos, habrá fidelidad hacia su cónyuge. Se respetarán, se amarán, se mantendrán firmes en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro tu gracia, Padre, trayendo sobre mis generaciones bendición sobre todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús, decido entrar en oración y pelear contra toda oposición por mi familia. Levanta tus manos. Vamos a orar con autoridad por nuestra familia. En el nombre de Jesús, cubro con la sangre de Cristo todas mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, mis tataranietos. Todo ser que venga de mi genealogía vendrá cubierto con la sangre, preparado para salvación, destinado para gloria. Bendigo mis generaciones y lo hago apoyado en la palabra que dice que tú bendices las generaciones de los que te aman por todas las edades. Todas mis generaciones tienen derecho espiritual a venir a la tierra bajo el amparo del cielo, destinados para gloria. Por eso clamo por el poder de la sangre. Claro que sí, Padre, estoy confiado. Tú eres mejor padre que yo, mejor abuelo que yo. Tú eres mejor tatarabuelo, bisabuelo. Tú eres mejor en todo que yo, Padre. Por eso encomiendo a ti mis generaciones para que tú me ayudes. En el nombre de Jesús, peleando por mis generaciones, cubro con la sangre de Cristo mi casa, el lugar donde habitamos, los lugares donde vamos, los vehículos que usamos. Todo lugar donde estemos estará revestido de gracia y de poder que nos cubre. Pido ángeles, según Hebreos 1:14, para que vengan a ministrar sobre mis hijos. Pido ángeles que habiten en mi casa, porque tu ángel habita alrededor de los que le temen y te defiende, y tú los defiendes. Defiéndenos, Padre, defiende mis generaciones. Y en el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda obra del diablo contra mis generaciones, toda predisposición, toda cadena genética, toda cadena cultural, toda cadena social, toda cadena religiosa, toda cadena humana, todo perfil humano que quiere influir sobre mis hijos. Yo lo ato, lo ligo, lo echo fuera de mis generaciones y declaro mis generaciones libres, puestas a los pies de Dios para que Dios los edifique. Cancelo todo fracaso sentimental y afectivo sobre mis hijos. Mis hijos no estarán en situaciones de llanto, en situaciones de amargura, en relaciones dañinas. Yo activo sobre ellos el poder de Dios para vivir con la persona adecuada. Declaro sabiduría para solucionar problemas de familia, para encontrar salidas, para mantener un amor, una unidad espiritual y humana en la familia de todas mis generaciones. Oh Padre, yo declaro que se cierra toda puerta para involucrarse afectivamente mis hijos con las
las personas equivocadas. Cierra esas puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Bloquea, Padre, el mal, el intento del diablo de rodearlos de una forma inadecuada. Que mis hijos estén rodeados afectivamente de las personas efectivas para tu propósito. Que les ayuden a crecer espiritualmente, a desarrollarse, a cumplir el objetivo. Rompo todo desorden en la vida de mis hijos. Todo desorden que los lleve a iniciar hogares sin visión y sin bendición de Dios. Yo te pido tu gracia, Padre, que todas mis generaciones puedan constituir hogares bajo los principios de tu palabra y hacerlo con sabiduría. Oro para que tengan claridad para establecer un proyecto de vida basado en la palabra, basado en la fe, basado en los principios, y que ese proyecto de vida tenga tu anuencia, tenga tu respaldo, y puedan seguir adelante y levantarte generaciones de gloria. Rompo toda cadena sobre mis generaciones de divorcio, de separación y de infelicidad en el hogar. Declaro, Padre, que serán hogares sólidos, que sabrán soportar todo envite y toda dificultad que venga sobre ellos. Mi casa, mis generaciones, están cimentadas sobre la roca que es Cristo. Por lo tanto, el diablo no podrá destruirlos, el diablo no podrá dañarlos. El hogar de mis generaciones será bendito, y todo lo que se oponga será atacado directamente por ángeles, será atacado por la gracia de Dios. Dios defenderá la unidad de mis generaciones. Sus familias serán defendidas, porque desde allí Dios levanta generaciones de gloria. Oro, Padre Celestial, por toda predisposición al divorcio, a la separación, a la infidelidad, sea cancelado sobre todas mis generaciones, en el presente y en lo porvenir. Todas mis generaciones crezcan enfocados en reservar y preservar la familia para gloria de tu nombre. Oh, Padre Celestial, cancelo toda predisposición en mis generaciones al adulterio, a la fornicación, a la infidelidad. Se rompe todo yugo, toda cadena, todo ejemplo, toda forma social, cultural, humana, establecida sobre hombres y mujeres. Se cancela. Mi familia tiene una sola influencia, la influencia del cielo. Reprendo todo machismo, reprendo todo feminismo. Declaro el modelo del cielo con hombres llenos de fe que te aman y conducen su familia bajo la guianza del poder de la palabra. Son por mujeres sujetas a Dios, sujetas a sus maridos. Mis hijas, mis nietas, mis bisnietas serán excelentes madres, mujeres de hogar, mujeres que levantarán generaciones para ti, cuyo objetivo principal será agradarte y levantarte hijos para gloria de tu nombre. Para eso, Padre, pido tu bendición y tu sabiduría. Sean cargados de sabiduría mis generaciones, cargados de sabiduría eterna para conducir sus hijos y todos los suyos, Padre. Limpia mis generaciones de todo rezago cultural, de todo rezago humano, de todo rezago aún sembrado por mí mismo. Renuncio a mi identidad humana y pido que mis hijos tengan la identidad del cielo. Por eso, en el nombre de Jesús, profetizo sobre todas mis generaciones hogares sólidos bajo los delineamientos de la palabra y el modelo cristiano. Mis hijos tendrán el modelo del cielo, serán guardados y protegidos de todo proceso social que afecte la familia, de toda idea social que la dañe. Mis hijos tendrán el fundamento de la palabra y levantarán hogares según el diseño de quien nos hizo, de nuestro Dios. Gracias, Padre, por darle a mis generaciones la oportunidad de mantener la fe y de llevar tu palabra y tu mensaje en testimonio. Desarticulo todo plan del diablo a través del hombre, a través de las tinieblas, a través de las catástrofes, a través de la miseria. Planes que quieran detener la gloria de Dios sobre mis generaciones se desbaratan en el nombre de Jesús. Declaro protegida mis generaciones de toda catástrofe, de toda accidentalidad, de toda obra de derramamiento de sangre, de toda obra de delincuencia. Protejo todas mis generaciones de atrofios, de todo tipo de daño en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Los bendigo. Mis hijas, mis hijos, mis descendientes serán guardados y protegidos de violaciones, de abusos sexuales y de todo plan diabólico para dañarles su mente. Yo declaro que el alcoholismo, la drogadicción y toda obra del mismo infierno no tocará mis generaciones, porque son los benditos de Jehová, porque son ofrecidos a Dios en sacrificio. Los presento delante de ti, Padre, para que te sirvan y puedan servirte eternamente. Gracias te doy por todos mis hermanos que hoy me han acompañado en esta oración. Pongo sus hijos delante de ti, sabiendo que ellos han clamado
amado Padre, escucha la oración de un padre, la oración de una madre, la oración de un joven que con pasión espera que tú le ayudes. Abre las ventanas de los cielos para nuestras generaciones y que podamos superarte y llegar más allá de donde nosotros hemos llegado. Yo te doy gracias, Padre, y te bendigo en este día. Levanta tu mano, dile gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por bendecirme. Gracias por respaldarme. Gracias por bendecir mis generaciones. Descanso en tus manos. Sé que tú los cuidas. Sé que tú los proteges. Donde yo no llego, tú llegas. Lo que yo no veo, tú lo ves. Lo que yo no puedo corregir, tú lo corriges. Gracias, Padre. Haré mi parte. Haré lo posible. Y tú harás la tuya. Lo imposible. Tú bendecirás mis generaciones. Benditos son todas mis generaciones. Benditos en el entrar. Benditos en el salir. Benditos en el campo. Benditos en la ciudad. Bendito el fruto de su vientre y bendita toda su productividad. Gracias por amarme y por bendecirme y conmigo a todas mis generaciones. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu cuidado. Gracias. Pongo este día en tus manos, pidiendo respaldo para todos mis hermanos y mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Di conmigo, gracias, Padre. Descanso. Pongo mis hijos en tu mano y mi día lo deposito ante ti. Guíame a los mejores pastos, a las mejores aguas y dame un día de paz, de santidad, de estabilidad y de bendición. Con fe, di conmigo, estoy listo. Sí, Padre, estoy listo para salir y trabajar arduamente, confiando que tú me ayudas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mire qué linda ha salido la oración de hoy. Con toda la oposición que el diablo nos hizo, no paramos. Y ese es un ejemplo que te quiero dar. El diablo siempre intentará detenerte cuando vas a orar. Algo aparecerá, un programa, una actividad, una llamada, un WhatsApp. Nada te puede separar de quien te llena de gracia, que es Dios. Así que vence todo obstáculo. Y el día que vamos a empezar una oración y la técnica no opere y no haya internet y no podamos, usted en su casa coge una oración vieja mía y ahí comienza a orar. Porque usted no va a dejar de orar. Porque usted sabe que este es el alimento que llena tu alma, que te llena de Dios. Mucho más hoy que oramos por nuestros hijos. Yo no quiero dejar a mis hijos allá lo que puedan ser, ¿no? Mis hijos deben ser bendecidos por Dios y por eso clamo para que la gracia y la misericordia de Dios cuide mis generaciones. Bueno, mis amados, les quiero invitar para que el fin de semana asistan a su iglesia, vaya a su congregación, llame a su pastor una llamadita: pastor, te amo, te bendigo, eres importante para mí, un mensajito, y asista a su iglesia. Si su iglesia no está teniendo cultos presenciales, como nos pasa aquí en Toronto, pues sencillo, póngase al pie del televisor y véanos en vivo. Ahí puede recibir la palabra con una actitud espiritual, con una actitud de cercanía a Dios. Como digo yo, deshágase del espíritu Netflix y tome el espíritu correcto, la presencia de Dios, y deje que la palabra le habla. Por cierto, este domingo tendremos en nuestro servicio de Toronto la continuación del tema de este año, retomando el vuelo. No podemos dejar, en el tema del domingo que hablaremos, cómo el pecado pueda dañar el rumbo. No dejes que el pecado dañe el rumbo que Dios ha trazado para tu vida. Y en Mississauga continuarán las enseñanzas 1:30 de la tarde, hablando sobre la necesidad de la transformación. Así que invitación para toda la gente de Mississauga, 1:30 de la tarde. Y oremos para que podamos regresar de nuevo en vivo después de que el gobierno nos haga la apertura y pase un poquito todo este bullicio del que estamos. Los amo y les bendigo. Bendigo su vida, bendigo sus hogares, bendigo todos los que ofrendan y diezman para que este ministerio pueda continuar haciendo el trabajo que hace, y declaramos gracia sobre ustedes. Bueno, los problemas que aparecen técnicos los estamos tratando de solucionar. Estamos invirtiendo mucho más dinero para que todo esté lo mejor posible, siempre tratando de llevar el mensaje de Jesús de la mejor forma y llegar a muchas vidas. Les amo y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz fin de semana.